el seguimiento al macroincendio de más de 80 tejabanes en la comunidad del Ranchito, municipio de Guadalupe, Nuevo León, pues ofrecen las autoridades la reubicación de todas estas familias. Anhelando reiniciar con sus viviendas desde las cenizas, habitantes del predio irregular El Ranchito en Guadalupe recibieron la noticia este viernes de que serán reubicados, aunque no todos. Pese a que el riesgo seguirá, la autoridad municipal respetará a quienes no deseen trasladarse a vivir a otros sitios. Porque hay que limpiar el terreno para que entonces quienes desean mantenerse aquí, apoyarles para que de nuevo pongan el techo. Como les explicaba, es un derecho humano que está consagrado en la Constitución, el derecho que tenemos todos los mexicanos a tener un techo. Se les va a apoyar con láminas, con barrotes, se va a apoyar también con una parrilla, su tanque de gas, lo mínimo, una hielera. ¿Están en un lugar de riesgo? Sí. La decisión está en manos de ellos, es por voluntad propia, por libertad de ellos decir yo quiero cambiarme. Los damnificados de este incendio, que es el tercero que se registra en una década, comenzaron a recoger lo poco que les quedó y que podrán vender como desechos para ayudarse económicamente. Sí, pues no podemos obligar a nadie, ¿no? Ellos tienen derechos incluso ya de posesión también de aquí de muchos años, que según entendí son más de 30 años quizá. Entonces nosotros buscando una opción vamos a darles todas las facilidades. Las opciones de terrenos para la reubicación están en los municipios de Escobedo, Cadereyta o Juárez. Para las 94 familias que el municipio tiene censadas de manera oficial antes de que ocurriera este siniestro el pasado martes. La decisión final la tienen los afectados. Imágenes Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.